Ok, mi gente, fíjense, ya le hemos cambiado el motor porque estaba totalmente hecho un asco la parte de lubricación. Y fíjense cómo está la parte de lubricación sucísima aquí. Aquí está sucísima. Ya le hemos cambiado el motor. Lo que hemos hecho es desoldar los cablecitos. Sin duda, ¿no? Lo que hemos hecho es... Lo que hemos hecho es sacar estos dos tornillos, este y este, sacar esta cinta y sacar el motor por atrás. Y aquí desoldar estos dos botones, estos dos cables que están aquí. Entonces, el motor que está mal es este. Entonces, observen, aquí ustedes no lo pueden observar mucho, pero no es tan suave el giro. Vamos a buscar uno que sí está bueno. Observen este, este es de otro modelo, pero fíjense que al tacto él se mueve, pero este no se mueve. Fíjense, hay que presionar un poco fuerte. Y de paso, observen esto. Todo ese carbón quiere decir que el motorcito ya dio su vida útil. ¿A cuánto tiempo? A unas 64.000 páginas, pero creo que ese no es el límite de ese motor. El problema de ese motor era que la lubricación estaba seca totalmente y el carro se movía, como ya vieron anteriormente en el video, en el otro video. Entonces lo que hicimos fue cambiar el motor y vamos a encender. Ahí está. Ahorita les explico por qué esto está así. Fíjense que ya tiene un movimiento más fluido, no como ese, pausado. Ya tiene un movimiento más fluido. Y cuando se regresa, ahí está, llega hasta aquí. Ya se detuvo el LED. Vamos a sacar una copia aleatoria, no hay problema, lo que sea. Ahí está. Lo que nos interesa es el movimiento que está haciendo. Vamos a apagarla ahora. Ok, vamos a imprimir el test de inyectores, cancelar y encendido. Ahí está, soltamos. Y vamos a... Ahí está, regresando. Voy a empezar ahorita a hablar la hoja. Genial, ahí está. Ok, fíjense, muchachos, está súper bien esta impresora. El cabezal está bien, aunque tiene otro defecto, que la manguera está rota. Fíjense el plástico que está roto, porque al llegar aquí rozaba. El problema era el siguiente, ya les voy a decir. Observen ahora el tema de la manguera. Lo que pasó fue esto. Voy a sacar aquí un momento para que ustedes tengan conocimiento de qué fue lo que pasó con las mangueras, para que ustedes no lo... para que ustedes no lo hagan. Fíjense, el problema de la manguera era que estas líneas negras que están muy tenues aquí, esta línea negra estaba más atrás, aquí exactamente, estaba así, así. Entonces, cuando la manguera regresa, observen que si yo le pongo esta prensa, va a empezar a pegar. Lo voy a hacer para que lo vean.
Ok, fíjense cómo queda hacia afuera la manguera. Entonces, si yo regreso, ella ahí va a empezar a pegar. Ahí ella va a empezar a pegar de esta punta. Y observen, vamos a observarlo más de cerca. Fíjense cómo está rota aquí. Está como si fuera raspada ahí. Raspada, ¿lo ven? Está raspada también aquí. Miren. Está toda raspada. Entonces, el problema era cuál, que habían dejado esta rayita más atrás de esto. Entonces, fíjense. Tenemos que sacar y alinearla con el plástico. ¿Lo ven? Alinearla con el plástico. Y ahí sí. Y ahí sí queda genial, fíjense. Vamos a ponerle otra vez esto. Y listo. Eso es todo. Entonces vamos a hacer otra prueba para seguir imprimiendo. No cometan ese tipo de errores. Y bueno, excelente descarte de falla. Un saludo para todos. Suscríbanse, denle un buen like y hasta una próxima oportunidad.